en esta tanda de trovas daré mi último concierto, porque en la noche de ayer soñé que yo estaba muerto. Vaya hasta la funeraria pa' que una caja se mida. Con la pinta que tenés, Rodrigo, estás muerto en vida. Es que cuando uno está muerto solo tiene la ventaja de ver la cara de idiota del que se arrima a la caja. Apenas que se enteró el Santo Papa ya en Roma, te mando la bendición en 140 idiomas. De las mujeres que tuve, a mi velorio vinieron para ver si había quedado como ellas lo conocieron. ¿Cómo te veías de serio con esos dos algodones? Pero quedaste tan tieso que hasta te echaron condones. Llegó una vieja bullosa pegando gritos al cielo. Se encontró con otras cuatro y se agarraron del pelo. Mujeres desesperadas, todas llenas de impaciencia, pero seguro por dentro pensaban era en la herencia. Mi hermanita la menor, un poco metalizada, al ver llegar tanta gente pensaba en cobrar la entrada. Para darles un tintico a esa gente que fue, su hermano mandó a comprar 20 cargas de café. Y el alcalde de mi pueblo, de manera muy oronda, ordenó cerrar las calles 10 cuadras a la redonda. Un borracho pegajoso se entró a animar el velorio, gritando botella en mano, animal del purgatorio. La caja se desfondó y de eso nadie se escapa. Para no caerme al suelo yo me agarré de la tapa. Además Darío Gómez a cantar la misa vino, se trajo al charrito negro con 1000 botellas de vino. El cura pa' despedirme bebió mucha agua bendita, lástima que yo no pude darle ni una monedita. Como eras muy pecador y no asistías a misa, el cura vos no te dio ni pa'l infierno la visa. Se enojó el sepulturero y no me abrió el panteón, porque de ataúd me hicieron una trova de cajón. Y tuvimos que cremar a este pobre bobito, fue la única manera de sacarle algún polvito.